tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, hoy hay una chapa de Clarín impresionante que dice: fuerzas federales desalojan a mapuches de tierras que habían tomado hace 5 años. A partir de hoy, esta va a ser una de las tapas que va a competir por la mentira más grande dicha por Clarín en toda su historia, ¿no? Decir que los mapuches tomaron tierra en esa zona hace 5 años. Hay que ser reventado y mentiroso. Porquería. Los mapuches fueron, son y serán dueños de esas tierras para todos los tiempos. Y tendrá que haber alguna vez una constitución y una legislación que garantice esto para todos los tiempos. Y yo me pregunto, así, y les pregunto a ustedes, así como Bolivia reformó su constitución y hoy es la República Plurinacional de Bolivia, Argentina, que tiene más de 30 etnias, que tiene tanta diversidad cultural, que tiene a los que bajaron de los barcos, ¿no merece también ser una República Plurinacional de Argentina? Se lo pregunto. Y les dejo la inquietud, yo creo que sí. Ahora, lo de Clarín hoy rompe todos los moldes. Que hay que recordarle a Clarín que la campaña del desierto en un año y medio, en los alrededores de 1880, dejó 1.200.000 asesinatos de mapuches muertos. Campaña que fue exitosa, hay que recordarlo siempre, porque Roca y sus hombres pudieron tener el fusil automático, el Remington, el fusil a repetición que llegaba a estas tierras, para hacer lo que hicieron, para hacer que las grandes estancias lleven los nombres de los terratenientes que hoy todos despreciamos y criticamos. Ahora vengo a enterarme hoy, gracias al gran diario argentino, que los mapuches son usurpadores. Pero hay que ser hijo de puta mal parido para decir semejantes cosas. La verdad, tampoco estoy de acuerdo con John Iguala, con eso de restaurar la nación mapuche. No estoy de acuerdo. Creo que hay que integrar a la Argentina. Y lo digo acá, parado en esta tribuna, que la Argentina es plurinacional y que merece repensarse a sí misma. Y hay que parar con el desprecio, con el genocidio. Claro, como es un indio no vale nada. Miren, ayer, abuelas indias, compañeros de Bariloche, de Neuquén, de toda la cordillera, me llamaron todo el día, llenos de angustia, llenos de bronca. Quiero decir que el gobierno actuó no por una decisión política, actuó por la decisión de una jueza que primero dijo una cosa y después dijo otra. Digo, el gobierno federal cumple órdenes en esto. Órdenes de esta justicia de mierda que siempre falla de esta manera. Eso también es lawfare.
Esto también es lawfare. Miren, hablando de lawfare, ayer declararon inocentes, absolvieron en causas judiciales al Pata Medina y a Pablo Moyano. Pero me quiero referir sobre todo al Pata. El Pata estuvo 4 años preso, muchachos. 4 años preso. Se comió todo tipo de opereta en los medios de comunicación, que lo demonizaron hasta el infinito. Hoy tenemos un fallo de la justicia que anula en el juicio por extorsión contra el Pata Medina y mandan investigar al juez. Y estuvo el juez, funcionario de la AFI, funcionario de Vidal. Una muestra palmaria de cómo se manejaron las cosas en la Argentina. Lo digo así con toda franqueza, ¿no? Pablo Moyano, que lo revolcaron en la zanja de los medios y ahora lo absolvieron. Facundo Manes, que ayer sale a decir el manejo que hizo Macri de la justicia fue una mierda. Y le llamó, el nombre no está bueno, pero le llamó populismo institucional. Agarraron la justicia para perseguir opositores. Bueno, celebro que alguien dentro del radicalismo retome las banderas de Raúl Alfonsín y haga estos planteos. De que no tuvieron cuidado institucional, que no fueron prolijos, que reivindico al Pata, reivindico a Pablo y reivindico a Manes, que es capaz de hacer semejante autocrítica. Admitir que su presidente hizo lo que hizo. No habla alguien que se comió 3 años y 9 meses de condena, muchachos, por el solo hecho de defender a mis compañeros ante el crimen. Es muy fuerte esto que está pasando. Miren, salió a hablar Andrés Larroque. Yo lo respeto, es un buen compañero, un tipo honesto y con convicciones propias. Pero quiero decirle a Andrés que no estoy de acuerdo con él. No hacer las PASO es un desastre. Lo llevó a perder 5 millones de votos. Vaciamos nuestra base electoral y caímos en la alquimia perversa de las listas únicas, que hizo que, bueno, ciertos amigos y ciertos círculos se favorecieran de manera descarada, vergonzosa, a la hora de conformar las listas. Hay que cortar esa historia. No hacer las PASO es un grave error político. Se lo digo al cuervo en la cara, con cariño y con respeto. Y con esa capacidad de debate que tenemos que tener los compañeros aún a la hora de discernir y de decirnos las cosas. Por favor, no caigamos en los mismos errores. Si no hay que hacer PASO para que la Cámpora pueda hacer listas únicas, no estoy de acuerdo. Lo digo desde un tipo que habla desde los márgenes, en una fuerza política que no reconoce las historias. Cuidadito a la hora de venir a hablarme de kirchnerismo, porque el kirchnerismo lo hicimos entre 4 o 5, y yo estoy entre los 4 o 5, poniendo el pecho desde el minuto 0. Yo celebro que hoy seamos todos kirchneristas, pero ¿saben cuánto tiempo estuvimos solos? Celebro que haya millones que defiendan a Cristina. Ahora, contra el golpe ruralista éramos un puñadito, que tuvimos que defenderla a las piñas y en la calle, arrinconados y colgados del travesaño. Por supuesto, voces malintencionadas e interesadas jamás
nos reconocerán todo esto. Jamás nos reconocerán los años de cárcel. La Cámpora, lamentablemente, equivocadamente, tiene listas únicas para ir ellos solos en las listas. Y la verdad, se equivocan. Si hacen eso, nos van a conducir a una nueva derrota electoral. Piénsenlo, muchachos. Un abrazo grande, hasta mañana. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.